me ha dolido mucho. ¿Por qué? Porque nunca se había condenado antes de juzgar. Primeras declaraciones del dueño de Aristía luego de que la empresa fuera sancionada por coludirse con Don Pollo y Agrosuper para fijar cuotas de producción de pollo, todo con el objetivo de alcanzar determinados precios y evitar la entrada al mercado de nuevos competidores. Un acuerdo que habría durado cerca de 12 años, que quedó en evidencia tras una denuncia de la Fiscalía Nacional Económica realizada en 2011. Somos inocentes. Y aquí a nosotros nos condenaron antes de juzgar. Eso sí que me ha dolido. Me ha dolido como chileno, porque si empezamos con la práctica de condenar antes de juzgar, no sé a dónde vamos a llegar. El pacto entre las firmas que controlan el 80% del mercado y que era coordinado por la Asociación de Productores Avícolas fue corroborado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Correos electrónicos entre los ejecutivos de las empresas habrían sido las principales evidencias, pruebas que fueron consideradas como insuficientes por el dueño de Agrosuper, pero que el presidente del tribunal defiende. Es muy raro encontrar un contrato que diga colusión, digamos. Es bastante excepcional y por lo tanto es muy frecuente que las colusiones se prueben sin existencia de prueba directa de ninguna especie y igual se pueden probar con si los indicios son suficientemente graves, precisos y concordantes y permiten concluir en forma clara la existencia de un ilícito. Prácticas anticompetitivas que recibieron las mayores multas en este tipo de ilícitos en nuestro país. En total, fueron 60 millones de dólares, cifra que no se acerca a los 1.500 millones que, según la Fiscalía, habría causado el daño de la colusión, ni a los 300 millones que las empresas habrían ganado. Tres empresas se coludieron para afectar a los consumidores, para generar un daño significativo a aquellos consumidores del mercado de los pollos. Así que creo que acá lo que ha habido es una investigación nuevamente muy exhaustivo por parte de la Fiscalía Nacional Económica. En tanto, Aristía, Don Pollo y Agrosuper ya presentaron sus reclamaciones ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, organismo que deberá enviárselas a la Corte Suprema para ser tramitadas. Ana Luisa Lira, CNN Chile.